Viene la sesión de preguntas. Si alguien desea hacer alguna intervención, pregunta, por favor, puede levantar la mano y le acercaremos el micrófono. Buenas noches. Pues con base a lo que ha dicho, yo pues hago una extrapolación de un pensamiento que tenía. Podemos decir que con esta idealización, deidificación de las ideas, automatizándolas, tenemos que necesariamente reconstruir los objetivos de ellas, como en el caso de la física. Cuando la mecánica clásica newtoniana, al momento de interactuar con los cuantos, se da cuenta de que hay que inventar una nueva forma o ver una nueva forma de interpretar ese fenómeno, porque ese dios, ese mito, esa ley que se tenía como única e infalible, se cae y necesitamos buscar una nueva interpretación. Te puedo pedir que me la, no que me la repitas exacta, sino que me digas un poco qué quieres que yo te responda. Sobre todo más despacio, más despacio, porque mientras me adaptaba, y por favor, el que vaya a hablar y coja el micrófono, que yo sepa quién es, porque es muy curioso, uno se habitúa a que ciertamente uno entiende mejor si reconoce al otro como diferente en cierta manera. Nada, que me da pena, pero mientras me ubiqué, mientras me adapté, no pesqué el inicio de tu pregunta, que normalmente suele ser el definitivo. Entonces, pero podemos decir que todas estas ideales, estos deber ser que hemos tenido, como lo dije en el ejemplo de que no solamente podemos ponerlo en las humanidades, sino también en todos los aspectos de la vida, desde la ciencia hasta las artes y la poesía, de que esos dioses tenemos que reevaluarlos y no solamente sesgarlos, como lo había dicho con el ejemplo de la mecánica. Cuando bueno, encontramos con el cuanto y vemos que no nos lo define y buscamos una nueva explicación. Mira, yo no creo que uno tenga que tener la angustia de revisar sus dioses y demonios. Lo que uno sí tiene que estar sumamente alerta es a no dogmatizarlo 100%, que significa normalmente no estar abierto al punto de vista del otro. El gran peligro, que es el peligro un poco que se critica y que criticamos sobre todo nosotros los racionalistas occidentales, es que no tanto pluralismo, no tanto relativismo, no tanto sincretismo, y en cierta tradición nuestra, yo en este caso tengo que decir, es una tradición sumamente paisa, y es que ser tolerante en mi formación era un defecto. O sea, uno en cosas de moral tiene que ser seguro. Yo recuerdo en una charla con una familia alemana que yo me acabé de leer un artículo de Tugendhat muy bello que se titulaba ¿Qué es una moral moderna? Y se me ocurrió preguntarle, es una familia de clase media, normal, alemana, y les dije ¿qué es una? Yo no había terminado de decir moderna cuando ya la mamá de la casa había enfatizado moral solo hay una, naturalmente la de ella. Obvio, por resulta que yo también puedo decir lo mismo, moral solo hay uno, la mía. Y entonces la guerra, ahí no hay nada más que hacer. A no ser que yo sea tolerante, el término tolerante, yo he tenido discusiones con Ligia muy duros. Había una época en que las cosas eran tan radicales que ser tolerante ya era una gracia, eso ya era mucho. Yo creo que hoy en día, Ligia, de pronto sí podríamos decir que pluralista es, de pronto puede ser un avance, creo yo, podría ser. Pero bueno, entonces eso sería lo que yo tendría en este momento que decir a tu inquietud. Yo tengo una pregunta que cuando se diferencia la modernidad de la modernización no es, según lo entendí yo, no es un fenómeno nuevo, ¿cierto? Es una aplicación de las estructuras del mito a los métodos de la modernidad, porque convierte la ciencia en un modelo cerrado de comprender al mundo, ¿cierto? Pero no es que en la modernidad hubiera habido unos tipos que dijeran volvamos al mito
en nombre de la ciencia. No, es un desarrollo totalmente explicable que en la modernidad nos encontramos con esa cosa tan absolutamente maravillosa de la ciencia moderna. Y entonces, es decir, Kant, por ejemplo, te dice, qué bueno que hay ciencia moderna que nos liberó de la metafísica y de la religión. Eso es fantástico. Entonces, ese es el gran reconocimiento que él hace a la ciencia. Yo creo que el error pudo estar, y el error es normalmente, primero que todo, metodológico, que se piensa que el método científico es tan absolutamente, digamos, certero, radical, todo este tipo de cosas, que uno dice, bueno, hagamos el ensayo también en el ámbito de lo social. Y ahí también te da resultados fantásticos. JJ Rendón, tal cual. Ese es un tipo que le aplica psicología totalmente clara a esa cosa de cómo desprestigia a uno, etcétera, etcétera. Pero resulta que la ciencia política terminó diciendo, aquel que vale es Maquiavelo. Y se le olvidó que en filosofía política también vale Kant, etcétera. Entonces, yo por eso lo llamo un reduccionismo que termina por convertirse en el mito de ciencia, técnica, tecnología, innovación, productividad, competitividad, tralala, tralala. Y no hay nada más que hacer. Y tú quieres hablar de sociedad, te dicen ellos, a este el último artículo, y es que vaya y haga sociedad también. O sea, de las 5 en adelante, bien pueda. Pero de 8 a 5, usted es científico. Y yo no creo que la división del trabajo sea esa. Yo creo que tiene otro sentido. Y yo creo que es no comprender bien a Max Weber, pensar que la cosa de Max Weber es tan simple como vocación del científico de día y vocación del político en los ensueños de un visionario, como lo llamaba Kant. Tengo otra pregunta también, y es que cuando uno empieza a tener un diálogo con lo que se podría llamar con el yo del otro, la identidad del otro, esa subjetividad que la otra persona tiene, y uno empieza a aprender de ella, a comprender de ella, el propio yo de uno se pone en perspectiva también. Uno puede verse a sí mismo desde afuera. Es como una cultura hace para mantener su individualidad en una situación en la que puede ver cómo las formas de actuar y de ser y de ver el mundo del otro pueden servirle mejor para lo que a esa cultura le da sentido a su vida que las que esa propia cultura tiene. El principio de tu pregunta llevaría a José Fernando a que nos dé todo su debate con Jean Piaget, porque el principio de tu pregunta es un poco la descentración. Yo ahí salí oído unas peroratas contra Piaget, pero formidables, que me imagino que en alguna de las sesiones que le esté seguro que se las cuenta, por lo menos, o las sugiere. Mira, yo en esa propuesta que tú haces, en primer lugar, yo sería muy prudente compartir de una identidad de la persona. Esos son los hermanos Mead que manejan muy bien el tema. Y es que tú vas reconociendo tu sentido de identidad en el paso por el reconocimiento de la identidad del otro. Y no es que la identidad del otro ya sea perfecta, esa es la del tirano. La identidad del otro es el otro, etc. Ahora, para mí el que más me inspira, y Habermas efectivamente, cuando saca este libro, año 80, a los 2 años vienen las primeras críticas, y él tiene una respuesta muy bonita donde dice, yo sí quiero enfatizar que mi propuesta de diálogo, de comunicación, etcétera, se la debo a Guillermo de Humboldt, a Wilhelm von Humboldt, el de la idea de universidad. En 2 escenas que pinta ahí Habermas de Humboldt. Una primera escena es que él dice, para Humboldt, antes de cualquier categoría de intersubjetividad, de solidaridad, de sociedad, hay una categoría fundamental, lenguágica, que es en los primeros balbuceos del lenguaje, el yo no tiene sentido sin el tú. Porque el yo, en cuanto se utiliza hacia el tú, está dotando a ese tú de la propiedad de inmediatamente utilizar yo
y ponerte a ti de tú. Entonces, por eso, para Humboldt, el inicio de todo el paseo de la intersubjetividad, de todo el paseo de la sociedad, de toda la cosa de la insociable sociabilidad, se llama reciprocidad, no solidaridad, no sociedad, que, curiosamente, es el término central del pluralismo razonable rawlsiano. Rawls dice que el principio de una sociedad bien ordenada no es el altruismo, no es sociedad de santos, en todos los sentidos de santos, por supuesto. No es sociedad con base en el individualismo, en ese sentido fuerte de identidad personal. No, en el medio está reciprocidad, que es muy bello. Tú no te puedes constituir como individuo sin al mismo tiempo constituir al otro como individuo en su identidad. O sea, es casi que una identidad que de entrada es diferenciada. Y de entrada prima la diferencia, pero no la diferencia aislada en culturas míticas, cada una de ellas, sino que es una diferencia abierta, que es la posibilidad de la comunicación, del diálogo, y de ahí viene todo este paseo. A mí me inspira mucho ese sentido de solidaridad que inmediatamente Habermas lo va a articular en la teoría del lenguaje de Humboldt. Entonces Humboldt dice que cuando tú utilizas lenguaje, por ejemplo, si tú utilizas el término autoridad, ya en el término autoridad tú te abriste al sentido que le da autoridad José Fernando Isaza o que le da Álvaro Uribe. Tal cual. En el momento que tú utilizas autoridad, tú ya abres a las posibilidades polisémica, llaman eso, lingüística, esa cosa te la complican inmediatamente con categorías lingüísticas, pero en terminología de mundo de la vida, es que el sentido de lo universal no es que lo universal estuviera predado, lo universal es apertura de futuro. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. A ti. ¿Dónde está? Aquí. Gracias. Bueno, mi nombre es Mireya Rivera. Basados en la educación universitaria, usted nos decía que hoy en día nos venden una política educativa. Entonces, yo quisiera saber o me gustaría saber cuál sería el planteamiento en dado caso que, o sea, quisiera. ¿Cuál sería saber, qué? ¿Cuál sería su planteamiento para un caso de estudio si yo quisiera escribir un artículo? ¿Qué le aportaría más a los estudiantes hoy en día? No te entendí la última parte. Fíjate a ver si puedes hablar un poco más despacio. Es que la resonancia magnética en este caso es complicada. ¿Cuál es mi apreciación de una concepción de universidad? En caso de estudio, es decir, ¿qué aportaría más en este momento hacia los estudiantes? Por lo que usted hablaba de que hoy en día no están. Así no, no. Es decir, casi que uno diría, pues, hombre, no definir todo por el ranking de las, mientras no haya pluralidad de ranking. Es decir, aquí hay gente que todavía vive absolutamente angustiada de que no haya ninguna universidad colombiana entre las primeras 500. Y entonces le trabajan a eso todo lo posible. Mira, en estos días, una socióloga de la Universidad Javeriana, doy el nombre porque me parece sumamente noble lo que nos dijo, fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales durante mucho tiempo, Consuelo Uribe, es una persona que sabe de la cosa, etcétera, y en una reunión donde tuvimos con una pregunta semejante a la tuya en el sentido, bueno, ¿qué hacemos para realmente trabajar nosotros como académicos en algo que ayude a Colombia, que ayude al cambio y cosas de este estilo? Y ella dijo, yo tengo que confesar mi culpa. Yo hice un proyecto de investigación sobre inclusión social durante 2 años y cuando terminamos resolvimos que ahora sí, artículo en revista indexada cuádruple A. Y dice ella, y empezó el calvario, lo primero que tuvimos que hacer es reducir toda una investigación complicadísima a un artículo, porque eso dicen que no puede pasar de 30 páginas, tal, 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 tal. Segundo, naturalmente traducirlo al inglés, pues que es pensar en inglés, si uno no piensa en inglés, no está en nada. En tercer lugar, tal, y entonces ya una revista dijo, no nos interesa porque es demasiado concreto. Entonces ya les pasé a otra,
y hice ya realmente 2 años de un grupo de investigación excelente en un problema totalmente pertinente para Colombia. Para terminar, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos no hay derecho. Entonces, es la opción que tiene que tomarla, por favor, sin despreciar esas cosas. No vayan a pensar que yo estoy aquí fomentando la mediocridad. Como una vez que a mí me preguntaron, bueno, ¿y usted qué opina de la mediocridad? Y le dije, pues que es la única manera de vivir tranquilo, de vivir sin afanes. Es la única manera. Entonces, era una entrevista con RCN, ahí mismo me quitaron el micrófono y me dijeron, no, profesor, es que no vinimos a que usted hiciera una apología de la mediocridad. Y le dije, no, yo no estoy haciendo apología, yo estoy haciendo un manifiesto por la mediocridad, ¿no? Es decir, porque yo aprendí humanidades clásicas de la mano de Horacio, Áurea Mediocritas, etcétera, etcétera. Okay, yo creo que lo que tenemos es que reposicionar tenemos que pensar a ver si tú como estudiante de una universidad, si el objetivo tuyo es ser una investigadora de excelencia, fantástico, pero que no obliguen a todo el mundo que viene a la universidad a ser investigador en inglés, no, que lo dejen vivir tranquilo, que lo dejen hacer música, que lo dejen hacer poesía, que lo dejen escribir en español, que lo dejen aprender prosa y que se forme. Ahí viene la diferencia, si nosotros vamos a poner como objetivo de la Universidad Colombiana la investigación o vamos a poner como objetivo la formación de ciudadanos que naturalmente esperamos que algunos de ellos sean buenos investigadores. Pero yo no puedo sencillamente medir la calidad de la educación superior, no la puedo medir simplemente por el número de programas de doctorado, por el número de revistas indexadas y por el número de investigadores triple A. Yo tengo que cuidarme de los pregrados en que andan. Que por favor, la obligación mía es formar ciudadanos, que espero que esos ciudadanos, pues alguna graciecita aprendan al mismo tiempo. Pero la única graciecita válida no puede ser pensar en inglés, o no puede ser ser grandes, perdón, José Fernando, ser grandes físicos. Claro que los físicos ya tampoco importan, lo importante son mecánicos, ¿no? Son tipos que sepan copiar patentes y toda esta vaina, ¿no? Pero por supuesto que pues, a la edad mía cualquier cosa de esa se puede decir y es totalmente irresponsable, pero yo creo que uno también tiene derecho a ser nostálgico. Hacer eso. Por acá. Buenas noches. Aquí arriba. Ay, no, qué pereza. Creo que está por allá o está allá. Acá. Ah, está por aquí. Allí. Bueno, dele. Bueno, pues lo que has dicho pues ha sido de mucha importancia y me gustaría primero resaltar algunos puntos y después sí hacer la pregunta. La percepción que tú nos estás dando, digamos, en materia, digamos, de religiosa, ¿sí? Basado, yo quiero hablar, digamos, de una percepción que tenían indígenas nativos acá en Colombia. Ellos enterraban a sus muertos a ras de piso y colocaban tierra de donde esa persona procedía, lo cual producía un abono más nutritivo, digamos, para ese pedazo de tierra, y sobre la altura del ombligo a esa persona sembraban una planta. La planta posteriormente se alimentaba con el abono de la tierra donde esta persona venía y de las entrañas de esta persona. Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando hace su caminata, digamos, hacia el interior del país por la ribera del río Magdalena, él dice que encontraron 6 montañas, las cuales los indígenas llamaban arcabucos. Al parecer, y pues todos sabemos, para los españoles la cultura indígena era un asco, ¿sí? Y era digna de asesinar y torturar y todo lo que hicieron. Pero entonces estos indígenas hacían esas cuadrículas, en las que enterraban a sus muertos y hicieron unas montañas. Gonzalo Jiménez de Quesada decía que habían encontrado 6 montañas de similar tamaño a Monserrate. O sea, eran 6 montañas de solo muertos. También habla y dice que los árboles de aquellas montañas tenían circunferencias similares a las de 6 novillos y que habían cantidad y cantidad de árboles frutales y todo esto.
Pues ya sabemos bien que la percepción religiosa de los indígenas fue totalmente acabada por los españoles, pero entonces aquí podemos ver la visión científica que nosotros tenemos sobre esa costumbre tal vez mítica y ficticia que pudieron tener los indígenas, y era más trascendental y realmente sí aportaba un beneficio objetivo y real al mundo, ¿sí? Basado en su misticismo, digamos, pero era algo tangible, ¿sí? Por otro lado, digamos también, los españoles llegaron a América y mataban a un indígena y decían, este es un animal y está atrasado. Se debe a que el indígena no veía como evolución la adquisición de material tecnológico para poder suplir necesidades y satisfacciones tal vez banales, sino veía como evolución tal vez la capacidad de poder racionalizar y entender más diversos aspectos subjetivos y objetivos dentro de una percepción racional. Es decir, un español podía llegar y ver a un indígena y dar simplemente su veredicto de que es un indígena y que está atrasado, pero este indígena era un astrólogo la ciencia hoy en día puede hablar que la astrología maya y azteca y todos estos estaba muy bien desarrollada. La pregunta es, digamos, habría que cambiar muchas cosas también dentro del contexto social, ¿sí? ¿Qué se puede hacer para empezar a romper la línea en la que la ciencia somete a la persona a adquirir valor? Porque es que muchas veces las personas creen que adquieren valor sobre otras por el simple hecho de tener más plata, por ejemplo, ¿sí? Y puede ser una persona con ropa muy fina, pero puede valer nada frente a otra persona que sin tener mucho tiene todo, ¿sí? Y ese todo puede ser mental. Entonces mi pregunta es, Eso conlleva muchas cosas, eso es muy complejo, digamos, ¿sí? Porque eso debe, ahorita la muchacha hizo la pregunta sobre la educación, lo ideal sería que la educación fuera gratuita, ya que si tú quieres que yo aprenda, eso es algo que todos tenemos en común como sociedad, entonces no se debería ni siquiera cobrar por enseñarnos a ser más sociables y a ser mejor sociedad. Entonces eso requiere una serie de cambios, pero mi pregunta en concreto es, digamos, ¿qué se necesitaría? ¿O qué nos das como ejemplo o base para que cada uno de nosotros de pronto de alguna manera empecemos a comprender que todos hacemos parte de algo y que realmente somos partícipes de algo que está mal, ¿no? Porque si el mundo va como va mal y no hacemos nada para cambiarlo. La intervención tuya me lleva un poco a la discusión que yo tengo con cierta interpretación de los estudios culturales. Por eso que antes de contestarte la pregunta que tú me haces, yo casi que te preguntaría a ti, lo mismo que le pregunto a los duros en estudios culturales, a Santiago Castro, a Eduardo, a todos esos colegas de estudios culturales, después de que me cuentan, bueno, y así era lo precolombino, y así es hoy en día lo africano, y yo no sé qué, yo no sé cuántos, yo les digo, bueno, ¿y qué? Entonces, ahora, tú me puedes contestar y yo espero que me contestes en la dirección y que, bueno, he comprendido otras culturas. Ahora, lo grave es que hoy en día tú estás en tu modo de vida, en tu forma de vida y tú no estás de acuerdo con ella. La estudiante, la colega aquí dijo, yo no estoy sintonizando demasiado con lo que quieren hacer conmigo en la educación. Entonces, hay un primer punto que es, desde tu forma de vida, que tú dices, no, es impuesta, de mi forma de vida ya está marcada por el mercado. Entonces, lo primero es ver si eso te sintoniza o no te sintoniza. Yo creo que también hay derecho al que se realice en su vida, ahorrando plata en un banco y gerenciando el banco, ¡fantástico! Bueno, ustedes tienen aquí un rector que se realizó durante un tiempo como gerente de una gran empresa, pero él sabía que eso no era lo único y el día que le dijo, bueno, váyase rector de una universidad, dijo, hombre, me suena también. O sea, a la hora de la verdad, mi discusión con los estudios culturales es que toda la dimensión narrativa son fuertísimos y por eso me dicen estudios culturales en plural, fantástico, que colonial, que poscolonial, que yo no sé cuántos. Ahora, en el momento que empiezan a explicitar que están aburridos en la sociedad del mercado, yo sí tengo que preguntarles,
si ellos creen que esa su crítica, los indignados, ¿no? Es todo el capítulo de los indignados, a los que a la hora de la verdad la sociedad española les está preguntando, bueno, ¿y cuál es la propuesta, como bien dice, ¿no? No que se descalifique la indignación si no hay respuesta, pero que la indignación sí lleve a discutir, a dialogar, a seguir, como quien dice, discutiendo, dialogando, tratando de encontrar tareas que puedan llegar a ser satisfacción para los más. Los estudios culturales, a la hora de la verdad, después de toda la narrativa, te dicen prohibido argumentar. Llegaron las teorías, sálvese quien pueda. Y no, yo creo que los estudios culturales, después de toda la narrativa tuya, sí tienen que discutir un poco si de todas maneras el entierro en esta sociedad tiene que ser con los 40.000 carros en la autopista norte, o si de alguna manera la cremación puede tener algún sentido, o se le puede dar algún sentido, etcétera. Además, que yo creo que no basta con comprender otras culturas. Uno las respeta tanto más y las comprende tanto más cuanto las toma en serio como con posibles elementos que me ayuden a cambiar mi forma de vida, a avanzar en mi forma de vida. Yo creo que los estudios culturales prefieren más bien quedarse en la dimensión del todo vale. ¿Por qué? Porque les da miedo a ciertos, no todos, a ciertos representantes de estudios culturales, les da miedo apostarle a la verdad, porque piensan que la verdad es la clásica, el punto de vista de Dios, y no saben que efectivamente hay mojones de acercamiento a la verdad. Uno de ellos es nada menos que el derecho, la Constitución. El día que se fueron los dioses, y dice Hölderlin, los dioses nos aman tanto que nos dejan ser, entonces ahora sí defiéndanse ustedes, ¿qué se le ocurrió al hombre? Se le ocurrió que era posible ponerse de acuerdo en unos mínimos para no matarse, y a eso le dio la forma jurídica. Entonces tú, ponte tú con estudios culturales a hablar un poco de la relación del derecho con la política y con la democracia, y del Estado de Derecho con la democracia, y piensan que la democracia no requiere Estado de Derecho, y en últimas termina entonces Estado de Opinión, que es el debate de Isaza con Uribe. Entonces yo creo que es muy importante la ampliación de narrativas, y cuantas más mejor, pero una vez que tengamos todas esas posibilidades de forma de vida, si tú estás contenta con, si tú estás contento con la tuya, pues fantástico, les dices, mire, yo le hago propaganda a la mía, no los obligo, pero la mía es buena. Y entonces inmediatamente el otro te pregunta, ¿por qué razón? Entonces no hay que tenerle miedo a dar razones y motivos. Lo que pasa es que muchos estudios culturales piensan que el argumento es dominación, porque no han sido capaces de distinguir poder de dominación. Y hay un poder por su naturaleza, no violento, que es el lenguaje. Y eso sí es el principio de la educación universitaria. Pero nos han dicho que el lenguaje válido es el de la lógica formal matemática. Y resulta que hay un lenguaje importantísimo, que es el estético, que es casi la tierra del lenguaje. Ahora, la desconfianza que tienen los racionalistas de la estética es que, como ya dijimos, en estética no hay verdades. En estética hay creación que te inspira o no te inspira, y tú no estás obligado a que te guste la novena sinfonía de Beethoven. El día que por eso te echen de la universidad, vienes donde el bárbaro de José Fernando o de Guillermo y les dicen, olvídense, tal, tal. La ventaja que tiene la estética es que convoca, pero convoca con razones y motivos. Pero las razones y motivos no son todos los mismos, sino que son muy coyunturales, son muy inspiradores, son muy relacionados con las culturas, etc. Que a tu pregunta, lo que yo te diría es muy interesante todo lo que nos contaste, todo eso es sumamente interesante, pero el objetivo
de la formación. El objetivo de toda esta cosa no es quedarse simplemente ahí diciendo, ve, qué interesante. Eso ya lo sabíamos, sabíamos que somos multiculturales. Para aceptar el multiculturalismo basta con tener sentido común, porque donde no lo aceptes, a la vuelta de la esquina te tumba un tipo. Tú tienes que aceptar el multiculturalismo, tú tienes que aceptar la forma de vida del cundiboyacense, del antioqueño, del pastuso, del coste, etcétera, etcétera. El reto es ver cómo diversas culturas hacen interculturalidad para poder convivir, donde tenemos que decir no hay una forma de convivencia escrita universal, no. La forma de convivencia universal se llama convivencia gracias a la diversidad. Yo a mis alumnos les digo, antes nos enseñaban a salir a las manifestaciones a gritar unidad, unidad, unidad. Hoy en día hay que enseñarle a la gente a salir a las manifestaciones a gritar ¡viva la diferencia! Punto. Y vamos como acabando, o ustedes aquí son de... o ustedes aquí son de mecha larga. No, no importa, pero de todas maneras, muy... si no se han ido es porque tienen ganas de seguir un rato, de verdad que no se preocupen. Ok, dime. En mi cada miércoles veo aquí una riqueza absoluta. Pero esto es absoluto porque hay una cantidad de niños jóvenes y hombres que buscan la verdad en manos de unos hombres veteranos. El año pasado me cumplí mis primeros 70 años y mi impresión no son millones, es casi la mínima, pero el venir a esto me llena de inquietudes día a día. Por ejemplo, yo pienso, ¿cómo se le va a pedir a los presidentes últimos de Colombia la educación? Sí, por ejemplo, cuando perdimos el himno de Panamá, ¿quién estaba de presidente? El bogotano, católico, San Clemente. Y el ciego Roosevelt, que era más bien militar e ignorante. No quiere decir que los militares sean ignorantes. Venimos ahorita a este famoso 8 de mal gobierno. Hombre, ese señor, tan líder, estuvo en el rancho de muchos. Muchos hijos y muchos papá, hombre, yo sé de una persona bogotana que era hermana de él, se casó con un republicano, profesor de una de las universidades de los Estados Unidos del Norte de Norteamérica, así yo llamo a los Estados Unidos del Norte de Norteamérica. Él, mi cuñado era republicano, y dijo, yo corré mucho, digo, sí, yo corré de hilo por el sistema. Y le dije, ¿qué piensan los profesores de esa universidad, de esas universidades, e inclusive por qué no la de Londres? De esos señores muchos. Digo, son lerdos como Ronald Reagan. ¿Y por qué no tienen importancia en el sistema? Entonces, puede que esto que yo diga puede sonar incoherente, siempre la mano no por Alzheimer, sino porque llena todo esto de ideas a cualquier edad. Y qué mejor verlo a usted, padre Hoyos, que mencionó a Orlando Palsborn. Yo lo conocí algún día. ¿Cómo? Conocí el niño a Camilo Torres, que en la Universidad de Lovaina fue mejor alumno, más que canciller, posteriormente cardenal. Todo esto tiene con nuestro gobierno. Y creo que cada pregunta de las anteriores. Yo todavía soy chévere, me equivoqué, se metió una clase todos los miércoles, pero no, la he echado en ustedes. Lo único que sé, aprovechemos esto, no es solamente si de Dios, bueno, malo, sino querernos a nosotros, que es trabajo. Ese es el problema inclusive yo no tengo en la casa. Voy a ver. Sí, pero mira, es muy importante, si tú precisamente de esta cátedra, con toda la riqueza de preguntas que hay, inclusive las diversas edades y todo este tipo de cosas,
vemos un poco, como dije yo al principio, el libreto. ¿Cuál es el libreto a la hora de la verdad? Y el libreto es ciencia y mito, inclusive la I está sofisticada, por así decir, en el sentido de que los dos rectores, y a mí me parece importante el énfasis que yo hice, tenemos un rector que es duro en todo el saber de mitos y en toda la interpretación de mitos. Y tenemos un rector que es duro en todo el cuento de la ciencia. Y que el uno piense que le interesa, no solamente por un convenio aquí interinstitucional, para ver cómo vamos buscando la unión de las 10 universidades del centro, ¿no? Esta vieja utopía hace como 15 o 20 años, pero por algún lado se empieza. El que ellos dos digan, hombre, para nuestra escuela, sobre todo como fundación de un proceso, de un convenio, es decir, de un proceso eminentemente comunicacional, participativo, que le logre poner fin a la competitividad, porque no tiene sentido estar en este barrio peleando por cada casa que estén rematando. Y entonces ellos se dan cuenta, no, un momentico, tratemos de ver si tenemos un proyecto académico común, y resulta que ellos dicen el proyecto académico común es en el diálogo de mito y ciencia. Es fantástico. Yo les digo, cuando Guillermo en el auditorio aquí del frente, en el teatro del frente, me dijo, necesito hablar contigo, y me habló de la cátedra, yo le dije, me parece extraordinario. Y cuando me dijo que me tocaba hablar de mito y ciencia, le dijo, yo te recuerdo por ahí un pasaje de Habermas donde la cosa está trabajada, yo preparo con base en eso, porque él sabe muy bien que yo, pues, de mito es poco. El único mito, pues, fue mi pertenencia a la Compañía de Jesús, que lo tengo 40 años atrás. Entonces, es un mito, en cierta manera, olvidado, si se quiere, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico el que se estudie un poco cuál es la racionalidad del mito y cuál es la racionalidad de la ciencia. Porque desde el mito podemos mostrarle a el reduccionismo científico, que termina por ser mito, criticando el mito. Entonces vamos encontrando un sentido muy abierto de ciencia, donde, pues, un científico tan duro, José Fernando, hablando de Dios, hombre, y no simplemente entre las 5 a las 7 científico, y por la noche me doy el lujo de pensar en Dios, como quien dice, por si acaso. Entonces, a mí me parece que el libreto es instructivo para las dos universidades. Es una especie de, es un libreto programático para que las dos universidades, sin dejar de ser excelentes en estudios culturales, en antropología, en ciencias blandas, y sin dejar de ser excelentes en ciencias duras, y bueno, ya hay orquestas, ustedes ya tienen cosas en ese auditorio, ya hay dimensión estética a lo loco. Entonces, es decir, de entrada el programa de mito y ciencia es un programa de los tres mundos. El mundo objetivo, que no nos puede olvidar con toda la narración de los entierros y toda esta cosa, ¿no? Es decir, de todas maneras, de algo te mueres, ¿no? Eso, ¿no? La muerte no es un imaginario, ¿no? Eso, los médicos son, etc. Mundo objetivo, mundo social, mundo subjetivo, no solo desde la racionalidad científica modernizante, sino desde otros tipos de razonabilidad, etcétera, etcétera, sin pensar que todo vale, sino que hay situaciones en el mundo de la vida donde no solo es posible, sino que es necesario seguir argumentando, a ver si podemos llegar a acuerdos sobre mínimos interculturales para no matarnos. Y ese es el valor que tiene el derecho, o la Constitución, si se quiere. Ok. Profesor, maestro Guillermo Hoyos, de parte de las directivas, estudiantes, profesores, invitados a esta cátedra, fue un honor haber contado el día de hoy con usted. Muy amables, nos vemos de hoy en 8 días con la conferencia del profesor Alfonso Rincón.